Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas este martes 11 de junio a Viva la Gente. Hoy me encuentro, como pueden ver, en la Ciudad Deportiva porque he quedado con Confetti Wall para que nos expliquen las diferentes actividades que desarrollan. El dembow lo canto con Honduras, dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura, nunca he visto una joya tan pura. Esto es para que quede lo que yo hago dura. Confetti World es un grupo de empresas que llevamos de todo. Entonces, aquí realizamos desde unas animaciones generalizadas, hacemos teatro de calle, hacemos efectos especiales para interior, fiestas tematizadas, hacemos castillos de fuegos artificiales, en fin, llevamos prácticamente de todo. Nosotros realizamos eventos a instituciones, ayuntamientos, aparte llevamos los efectos en pirotecnia, llevamos varios conciertos. Ahora mismo ha salido también, vamos a hacerle la gira a Maluma con los efectos especiales de confeti, serpentinas, lanzallamas, pirotecnia. Vamos a Portugal, vamos a Marbella, o sea, llevamos un sinfín de cosas. Luego con el tema de las bodas, nosotros en España hemos sido pioneros en la pirotecnia fría, la auténtica, la que no hace olor, no hace humo y no quema. Eso es la auténtica pirotecnia fría. Y luego aparte hacemos también, que queda muy bonito, le hacemos el baile sobre una nube. Los productos que utilizamos no son químicos, es puro y duro hielo seco, con lo cual se hace la nube y automáticamente desaparece, sin dejar restos, sin mojar ni hacer olor. Sí, hicimos Eurovisión con nuestras máquinas de Sparkular y también hemos estado en el hormiguero ya 4 veces. Haciendo con nuestros efectos. Hemos estado también en el programa de Hipnotízame, que es del mismo grupo. Hemos estado por Got Talent también. O sea, todo llevando, somos una representativa en efectos. Además, sois pioneros en esto que me decías de la pirotecnia, de la llama fría. Sí, los primeros en recibir y salir con estas máquinas fue Eventos Confetti World. En el que le guste la escalada, como veis aquí detrás la mano, podemos hacer varias actividades y aparte tenemos el otro grupo que es Eduquis, también de las escuelas, que hacemos extraescolares en muchos colegios y también hacemos las escuelas de verano. ¿Cómo surge Confetti World? ¿Cómo a día de hoy llega con tantísimos nombres, marcas, eventos, diferentes actividades? Eventos Confetti World nace de una idea pionera que tuvimos y empecemos, luego vino la crisis y dijimos vamos a ampliar, en puesto de estar diciendo qué mal está el asunto, pues vamos a dedicarnos a hacer eventos. Empecemos con máquinas de confeti, luego empecemos con máquinas de llamas, luego hinchables, luego empecemos con la... Como teníamos que tener tiempo y la gente había que tenerla fija, que es lo que más nos distinguen de estar en el mercado, que somos siempre los mismos y siempre estamos, pues cuando no estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra y nuestra gente son todas tituladas. Empecemos ya con las escuelas de verano, luego estuvimos haciendo pasacalles, hacemos cantajuegos por los pueblos y todos somos los mismos. Y somos gente que, como ya te he comentado, todos somos TASO, titulados en infantil, magisterio, y para que la única manera que de decir vamos a por todas es mantener el personal, que no nos vieran hoy este, hoy trae una persona, mañana otro, siempre somos los mismos y estamos por las tardes en los colegios, por las mañanas preparándonos para los cantajuegos, para los fines de semana y todo dedicado al niño. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa? La empresa lleva casi 10 años trabajando. Thank you.
Exacto, la idea era de que la gente confiara para que si tiene que haber una boda y necesita animadores, que tenga la confianza que nuestros animadores son los que están haciendo las extraescolares en los colegios, son los que hacen los cantajuegos, que estamos dedicados al niño. Entonces todo eso te trae de que cuando vamos a hacer un evento y nos contratan, ven gente profesional. No es una manera de decir, pues viene una chica para tener a los niños, no, es gente profesional y eso es lo que nos distingue. Además, todo lo que hoy día también requiere y lo que el público demanda, que es también productos personalizados, servicio personalizado de toda clase, globos también. Sí, nosotros lo hacemos todo, la verdad que hacemos mucha cosa personalizada. El otro día estuvimos, pues, que quieren la comunión toda de Harry Potter, por las capas, hacemos las bebidas, las pociones, todo con su certificado. No hacemos cosas por nuestra cuenta, o sea, todo viene todo certificado, que es la garantía que le damos a nuestros clientes, que antes de contratar, que se aseguren que llevan sus seguros, que todos los productos sean homologados, que vengan con sus certificados, para que no tengan ningún tipo de problema. José, ¿para las escuelas de verano están aún a tiempo de contratar? Sí, todavía están a tiempo de contratar para las escuelas de verano, tanto en las escuelas como en el Club de Berés. Bueno, además fuisteis la pirotecnia alpujarreña, fue la encargada el año pasado de hacer la primera mascletá vertical el día de la crida de las fiestas de agosto. Este año también repetís, ¿no? Sí, este año repetimos con novedades, que supuestamente todo esto se lo dejo porque es de la gestora, la que tuvo la idea, la que confió en nosotros, vuelve a confiar en nosotros. Y en fin, ya lo digo, todo esto veremos una cosa totalmente diferente a otros años. Bueno, supongo que contentos y satisfechos por ese acogimiento de todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando haces un acto y se queda, al igual que en las mascletadas de Elche, llevamos 2 años consecutivos siendo los ganadores y como premio pues tenemos que hacer el castillo grande de la ciudad de Elche. En fin, llevas por la mañana, la oficina siempre está a tope, los teléfonos no paran. Yo creo que el éxito está en que te guste tu trabajo. Nada de trabajar por trabajar. Yo por más horas que hago, nuestra gente, todo además, si te fijas en todos nuestros empleados, siempre con una sonrisa y por más, siempre que te guste tu trabajo y estés contento, es lo mejor que hay. Es la única manera de funcionar. El orgullo que tiene, no nosotros, e incluso la competencia. Yo creo que cuando termina un acto y ve que la gente queda contenta, todo el mundo lo ves que te felicita, eso es el mayor orgullo que tenemos, tanto en cualquier tipo de actividad, sea la escalada, sea la pirotecnia, sea los eventos, el que te llamen y te reconozcan, ese gran trabajo que has realizado, eso es el mayor orgullo y satisfacción que nos queda. Bueno, José, ¿dónde y cómo podemos contrataros? Todo por correo electrónico en nuestra página de Eventos Confetti World. Pueden meterse y ahí pueden escribirnos y le daremos todas las instrucciones que necesiten. Y hoy martes 11 en el Centro de Congresos Ciutat d'Elche, la Federación Gestora de Festejos Populares de Elche organiza una maratón de sangre desde las 9 y media de la mañana hasta las 8 y media de la tarde ininterrumpidamente. Eres experta para enamorar y no te importa cuántos caigan por error. Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas, y aunque admito que quiero volverte a ver, siento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes y cuando das el tuyo es de papel. Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes. Yo olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Importantes no, son imprescindibles. En estas colectas de sangre, que más que colectas son fiestas de solidaridad, es donde la gente se anima, vienen los donantes habituales, pero aparte siempre hay un porcentaje muy grande de donantes de primera vez, de donantes que vienen acompañados de donantes que son habituales. Entonces, como son en el entorno de la fiesta,
son en fechas estratégicas, siempre apoyadas por grandes, grandes apoyos colaboradores fuertes, como es la Casa de la Fiesta o el Ayuntamiento. Es que aquí en Elche venimos y la verdad es que es un punto muy importante para nosotros. Entonces, ahora nos vamos a preparar para el verano. En el verano la gente, los pacientes no se van de vacaciones. Entonces, aquí hacemos un llamamiento, es decir, antes de irte de vacaciones, ven, hoy estamos hasta las 9 de la noche, es un día precioso, es un día de dar mucha vida y vamos a prepararnos para hacer frente a todo lo que podamos necesitar, porque los pacientes se lo merecen, son nuestros pacientes, son nuestros vecinos, la sangre de Alicante se queda en Alicante y Alicante necesita 250 unidades diarias. Pues nuestras expectativas, si son como las del año pasado, que fueron 450 unidades, pues yo creo que con llegar a eso ya sería un gran éxito. Estamos todo el centro de transfusión aquí, no queda nadie más, no hay. Están todos los médicos, todas las enfermeras, hemos venido todos, conductores de promoción, toda la gente está aquí. Hoy toda la gente que entre, toda la sangre que entre en el centro será de ilicitana, toda. Donar sangre es salvar tres vidas. Cuando la sangre la llevamos al centro, la vamos a separar, vamos a sacar las plaquetas por un lado, el plasma por otro y el concentrado de hematíes, que pueden ser transfundidos a tres personas diferentes. Por eso decimos que una sola donación puede salvar tres vidas. Y la verdad es que 250 unidades diarias que se necesitan es mucha sangre, pero afortunadamente la patología oncológica, como antes era, bueno, pues ahora la combinación de transfusión y la radioterapia y la terapia oncológica es muy buena y estos pacientes están viviendo gracias a la solidaridad de la gente. En verano hay partos, hay accidentes, hay tal, pero el centro de transfusión y los ilicitanos ahí están para que no haya ningún problema. Es que hoy es un día especial para nosotros, tenemos ese lado solidario de los festeros que queremos mostrarle a la gente y que con la organización de este maratón de donación de sangre conjuntamente con el Centro de Transfusiones de Alicante, pues creo que aportamos esa parte de solidaridad hacia las personas que tienen esa necesidad o que la puedan tener en un futuro. Son 10 años lo que venimos haciendo esta maratón, consolidada yo creo que en el tiempo, porque el año pasado tuvimos 450 donaciones, yo creo que es una cifra importante, y de hecho, según nos comentaban los responsables del Centro de Transfusiones, todo su personal están hoy aquí para poder atender las necesidades que puedan ocurrir en la ciudad desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Efectivamente, a pesar de que lo organizamos nosotros, los festeros, a pesar de que evidentemente va a haber un número importante de festeros presentes, no cabe duda que al final es el pueblo, la ciudad, el pueblo, la gente de nuestra ciudad, los ilicitanos que quieren sentirse útiles y que quieren venir a donar sangre, unos porque lo tienen programado en su calendario de donación, que hay mucha gente que lo hace así, otros porque quieren por primera vez acercarse y probar a donar sangre, porque todos tenemos claro que donar sangre es salvar vidas. Yo creo que eso es lo importante es que nos sentamos útiles, que podemos dar un poquito de nosotros para salvar alguna vida, y creo que eso es lo que tiene que contar sobre todas las cosas, al margen de que los festeros en este caso seamos los que organizamos este maratón, pero creo que está orientado a que todo el mundo, todos los que tengan esa voluntad de colaborar, lo puedan hacer. Bueno, cuando se viene por primera vez sí que aconsejamos venir desayunado, si va uno a donar por la mañana, porque el aporte de líquidos hace que se tolere mejor la donación de sangre. Si es por la tarde, pues la comida del mediodía, como se tiene habitual, pero eso sí, importante tomar más líquido de lo habitual para tolerar mejor la extracción. Y luego venir identificado, hay que traer un documento donde venga el nombre, el número de DNI o el NIE, si es de fuera, o incluso el pasaporte.
Entonces, el celador le tomará los datos para que luego, a posteriori, le enviemos los resultados al domicilio del donante, y el donante tiene que cumplimentar un cuestionario. Simplemente es marcar sí o no a una serie de preguntas. Preguntas como, por ejemplo, si ha sido usted operado de algo en los últimos 4 meses. Si todo es correcto, entonces ya pasa al médico, el cual le vuelve otra vez a preguntar si tiene alguna duda en el cuestionario y repasa todas las respuestas que ha hecho el donante. Se le hace una toma de la tensión arterial, una determinación de la hemoglobina para verificar que no haya anemia y puede uno donar en condiciones. Y si todo es correcto, pues entonces lo que se hace es simplemente pasar ya a lo que es la sala de extracción. Los médicos estamos aquí para atender a todos los donantes y luego ya, una vez que el médico da el apto, se pasa a lo que es la sala de extracción, que es esta que tenemos aquí donde están las camillas. Ahí en las camillas luego el enfermero va a verificar su identidad preguntándole el nombre y apellidos, y una vez que está retumbado en la camilla, pues se va a proceder a lo que es la punción de la vena para extraer la cantidad que se extrae, siempre la misma a todas las personas, 450 centímetros cúbicos. Y para extraer esa cantidad simplemente tienes que cumplir 3 requisitos para poder venir aquí: pesar más de 50 kilos, tener cumplidos los 18 años, hasta los 65 años se puede donar sangre, y encontrarse bien de salud. Con eso, suficiente para acercarse, llevarte tu mochila y, bueno, y lo más importante, salvar vidas, que es lo más importante, por supuesto. No has querido faltar a esta cita festera, pero con un buen motivo solidario. Por supuesto, hay que ser solidario. Bueno, vienes hoy a sacarte sangre, a donar sangre. ¿Es la primera vez o ya eres un donante habitual? No, esta es la, si no recuerdo mal, la número 13. Ya lo tienes apuntado, ¿no? Sí, lo tengo apuntado, sí. ¿Por qué viniste la primera vez a donar sangre? Por motivos, digamos, solidarios. Estaba bien de salud, me encontraba bien y veía que hacía falta que se donara sangre. Y nada, me lo planteé, vine, me hicieron las pruebas pertinentes y aquí estoy. O sea, no sueles faltar a esas citas que siempre nos mandan en el móvil, como ahora puedes, ahora te toca, es tu momento. Correcto, sí, siempre intento donar el máximo de veces posibles anuales y no suelo faltar. Es más, esta vez leí ayer en la prensa que, digamos, que las reservas estaban bajitas, que hacía falta. Y nada, ahora tenía tiempo y podía y no lo he dudado. Bueno, te hemos tumbado en el proceso, te han sacado ya la sangre y ahora estás, momento de recomponerte un poquito. Sí, justo después de sacarnos la sangre, digamos que tenemos que estar un rato tumbados para ver que todo evolucione bien y favorablemente hasta que nos digan que podemos seguir. Pero que podemos animar a la gente, que no es nada traumático, ¿no? Nos sientan tranquilamente y en un momentito está todo hecho. Correcto. No es nada traumático, no hay que tener miedo a las agujas, digamos. Yo en concreto no le tengo, pero sí que es cierto que hay mucha gente que sí que le tiene. Pero nada, es un pinchacito de nada y la gente que se encuentre bien de salud y demás, no hay ningún problema. Hay que pensar que esto se hace para ayudar a los demás y no cuesta nada. Siempre hay un rato en el que podemos hacerlo, y si no aquí en el hospital, en los centros de salud, vamos, es muy fácil y sencillo. Sí, muy bien, muy rápido, no se tarda nada, ni no te has pinchado ni no tarda nada, será la costumbre ya, pero muy bien. ¿De cuándo eres donante de sangre? 20 años lo menos, o más, no me acuerdo ya. 20 o 30, creo. ¿Qué te movió ese? 30 años, sí que te movió en su día por ser donante. Fue una amiga y fui con ella, y ya nos dijeron que renovaban la sangre, y ella iba solo por eso, porque tenía varices, y eso le iba bien para ir tirando sangre, y entonces desde entonces pues fui con ella, y a partir de ahí ya voy siempre, ¿no? Por volverte a ver.
Y desde aquí terminamos el programa de hoy, pero ya saben que pueden vernos todos los días, de lunes a viernes a las 8:30 aquí en Elche Televisión, en Viva la Gente. Hasta mañana. Buenas, soy José Alberola de Eventos Confetti World y estamos para deciros que si necesitáis cualquier tipo para bodas, cumpleaños, cualquier tipo de evento, pirotecnia, efectos especiales, para teatros, interior, nos tenéis a vuestra disposición.